Bienvenidos al micro Somos la Técnica. Hoy vamos a hablar del proyecto Parlamento Juvenil del Mercosur. Desde el 2013, nuestros jóvenes estudiantes participan de este proyecto. Hoy nos cuentan sus experiencias. Este proyecto surge desde la Subsecretaría de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Bueno, como bien dijo Silvia, hace desde el año 2013 que los alumnos vienen trabajando en cuanto a él. ¿Qué se trata de fomentar desde la institución? Creamos espacios en donde los alumnos tienen la posibilidad de debatir sobre distintos ejes, en particular, presentados desde el proyecto, e incorporarse al mismo mediante sus opiniones y respetando la palabra de los demás. Aquí una de las alumnas le va a comentar cómo fuimos trabajando este año, cuáles son los ejes y a qué propósitos pudimos llegar. Días atrás nos reunimos con alumnos de quinto y sexto año a debatir distintos ejes. Uno de los ejes fue inclusión educativa, que tiene que ver con el abandono y fracaso escolar. Otro fue de derechos humanos, que existen con mucha frecuencia las faltas de respeto e intolerancia tanto a personas como a las normas. Otro eje fue el del eje de género. Son comunes las faltas de respeto y la intolerancia hacia los que piensan y son distintos. Jóvenes y trabajos, cuando tratamos este eje nos encontramos con que a la hora de conseguir un trabajo formal, consideramos que los jóvenes se encuentran con serias dificultades, ya que es imprescindible terminar el secundario antes de pensar en un trabajo. Otro eje que también trabajamos fue la participación ciudadana de los jóvenes. En nuestra localidad notamos que jóvenes tienen poca participación ciudadana. Y el último eje fue integración latinoamericana. Este eje nos encontramos con que es una meta a alcanzar. Estamos muy lejos de lograrlo y lo que dificulta aún más esta cultura global que promueve el individual. Nuestra institución tuvo la oportunidad de participar dos veces en Buenos Aires, con la participación de alumnos de aquí, de nuestra institución. En el último caso, lo tenemos a Mauricio Domínguez, alumno de séptimo año, que está cursando actualmente séptimo año en nuestra institución. Y bueno, él puede contarnos cuál fue su experiencia vivida a través de este proyecto. Bueno, más que nada, o sea, fue muy bueno todo, porque a la hora de estar en Córdoba, hice muchos amigos, nos separamos en ejes, a mí me tocó el eje de inclusión social, que recién explicó Lía, y en ese eje tratamos de cómo resolver el problema de los chicos que abandonan o dejan, o sea, casos particulares que tenemos cada uno en nuestra institución, en nuestra localidad. Chicos de Córdoba, por ejemplo, de ciudades más grandes, tenían casos más relevantes y nosotros tratamos de dar una ayuda para que esos chicos puedan seguir. Una de las principales ayudas fue crear un gabinete escolar en el cual dos maestros, dos profesores, ayuden a estos chicos a rendir las materias que tenía, que les faltaban de cursar. Y después otra ayuda fue que compañeros íntimos de los chicos que estaban en el secundario y dejaron, hablen con ellos para que puedan volver, o sea, si tienen un trabajo, en un horario que ellos puedan estudiar. O sea, los directivos lo dejaban hacer ese horario, así podrían seguir estudiando y terminar su cursado del secundario. En Buenos Aires también me tocó el mismo eje, inclusión social, educación educativa, y a ella fue como más relevante porque acá en Córdoba éramos 20 chicos, 25 por eje. Allá ya éramos 100, 150 chicos por eje. En otro eje es menos. Y ahí también tuve la oportunidad de estar en el Congreso, que fui elegido dentro de 25 chicos, 4 entramos al Congreso, más el parlamentario, que fue el parlamentario que representaba la provincia de Córdoba. Y yo salí como preparlamentario para viajar a Buenos Aires. Ya allá también fui elegido para entrar en el Congreso y estar presente entre todos los chicos destacados, por así decirlo. Próximamente, el día 5 de julio, tendremos un encuentro con respecto a este proyecto en la ciudad de Córdoba. Dos alumnas de la institución, del IPED número 300, Plaza Minetti, Lía Ferreira y Rocío Tarditi participarán de esta jornada. ¿Qué se hace particularmente allí? Bueno, los chicos vuelven a tomar los ejes como punto central, se dividen en grupos
y un poco lo que estuvimos haciendo aquí dentro de la institución se lleva a cabo a nivel provincial. Se separan con participantes de distintas instituciones y tratan en particular cada uno de los grupos un eje del proyecto. De allí surgen jóvenes preparlamentarios donde cada uno expone su idea y de ese grupo de los seis jóvenes surge el joven parlamentario que va a representar a la provincia de Córdoba. El objetivo final de este proyecto Parlamento Juvenil del Mercosur es hacer llegar las voces de todos los jóvenes para lograr la escuela media que queremos.